Terminar la jornada laboral y comprobar que varias tareas quedan pendientes resulta frustrante. Si sucede a menudo es evidente que existe un problema y el rendimiento y la productividad no se están dando. Pasar horas y horas frente a la computadora es un desafío para la concentración, capacidad de organización y la disciplina. Si a esto le añadimos lo difícil que ha sido asimilar esta pandemia y la rapidísima transición al trabajo desde casa que hemos asumido, hemos tenido que esforzarnos para adaptarnos a tantos cambios, trabajando a una velocidad de 10X. Conscientes de los cambios y los riesgos, las compañías intentan anticiparse a estos problemas. Joan Pons, CEO de Work, la desarrolladora de software de productividad en España, Dice, una alternativa eficaz a esos métodos es introducir herramientas de gestión del tiempo. Cuando hay un software que brinda ayuda al trabajador para llevar a cabo su tarea, aportándole beneficios personales y profesionales, la empresa también gana. Todos ganan, de hecho, porque se puede tener control constante del tiempo, de las tareas y de la ruta hacia los objetivos. Esta visión continua de la situación permite corregir y actuar sobre la marcha para alcanzar una meta prevista. Quiero agregar que en los hábitos también está parte del éxito. Si cada día se siguen unas prácticas de trabajo para evitar la dispersión, las interrupciones y la falta de enfoque, mejorará exponencialmente el rendimiento laboral. Estos son los 5 hábitos que debes de tener para obtener una mejoría en tus resultados. 1. Organizar la jornada. Solo invertir 10 minutos para ordenar la jornada es muy eficaz y te va a compensar mucho. Si no planificamos las tareas del día, caeremos en el caos. Lo ideal es ir tema por tema y avanzar cuando se ha cerrado el anterior. Contar con una herramienta de planificación de funciones facilita la organización y el desarrollo del trabajo, distribuyendo cada tarea y controlándonos que no nos desviemos del objetivo. 2. Revisar los objetivos. Repasar a diario las metas que tenemos establecidas ayuda a confirmar si la planificación que diseñamos está alineada con esos objetivos. En caso afirmativo, seguiremos adelante. Si no es así, estaremos cada día a tiempo de corregir el rumbo y trazar nuevas rutas, lo que se traduce en eficacia. En este hábito mantenido en el tiempo permite conservar el enfoque centrado en lo que nos interesa. 3. Establece tus prioridades y seguirlas a rajatabla entre lo importante y lo urgente. Es necesario no dejarse atrapar por esa espiral del día a día. Hay que programar un tiempo de trabajo en tareas importantes pero no urgentes. Si continuamente estamos apagando fuegos, nunca terminaremos nuestra labor y se perderá un tiempo irrecuperable. Una clave para diferenciar mejor todo lo que tiene que ver con lo importante nos acercará a nuestros objetivos a largo plazo. Asimismo, es vital que identifique los ladrones de tiempo o aplicaciones improductivas, descártalas y priorice el uso de aquellas que fomenten la productividad y que te favorezcan en la consecución de tus objetivos. Existen sistemas de medición de productividad que te ayudan en este sentido ya que son una herramienta idónea para eliminar esos factores negativos que te impiden aprovechar el tiempo y optimizar tu gestión. 4. Decir no. Si logramos decir no a lo que te quita el tiempo y no aporta nada, estaremos avanzando hacia nuestras metas. Utiliza el no como una asertividad, refuerza la autoestima y libera las cargas inútiles. La clave es ser capaces de identificar si lo que nos están pidiendo nos resta o nos beneficia y darnos cuenta de que cuando decimos sí a todo, estamos diciendo no a nuestro propio trabajo. Multitareas. Esto solo en algunas ocasiones. Realizar varias tareas al mismo tiempo ha estado sobrevalorado. Mantener el foco en varias prioridades al mismo tiempo es difícil y afecta los resultados. Al rendimiento. Aumenta la frustración y la insatisfacción. Cuando hay varias prioridades en juego, lo más común es que la más importante sea sacrificada. Si aplicas estos cinco hábitos, vas a mejorar tu rendimiento y tu productividad en la oficina.